gente, ¿cómo estamos? Aquí Mega Man. Y bueno, pues esta es la parte 2 del video de Tibia. Vamos a leer con el episodio 2. Esta es la nueva serie de Tibia. Y bueno, ya me está matando aquí. Vamos a esperarnos tantito a que se recupere la vida de la mona esta, la Lady Peach. Y esta barra que tenemos aquí arriba es nuestra vida. Y la barra azul es la barra de maná. Así que con esta y esta barra de aquí, con esta nos podemos curar. Es una poción. Y esta es una magia que se llama cura. Con esta también nos podemos curar. Pero pues estamos subiendo de nivel al personaje. Y pues este es un servidor de player versus player. Aquí nos puede matar otro player. Está permitido. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Y pues bueno, estamos subiendo el nivel para poder en un futuro traer más juegos. Y ahí realizar una casa interesante. Ahorita vamos. Voy a estar subiendo un poquito de nivel. Y bueno, pues los dejo con Sastrin. Y bueno, les va a compartir un poquito más de la información de este libro que se llama El Juego de la Vida. Está bastante, bastante interesante la información, ya que nos ayuda y nos da las herramientas para poder realizar todo lo que queramos, gente. Todo, no hay límites más que el que nosotros nos ponemos. Así que bueno, los dejo con Sastrin y bueno, en un momentito más estaremos platicando. Te lo pones a los audífonos, ¿sí? ¿Así? ¿Qué tal, gente de YouTube? Soy Sastrin y bueno, pues aquí andamos de nuevo subiendo un videico. No, leyendo el libro del juego de la vida y cómo jugarlo. Y pues bueno, como quedamos. El encargado de la florería había confundido la orden y me envió rosas solo porque yo había echado a caminar la ley de la acción. Y debía tener un ramo de rosas. Entre el hombre y sus más altos ideales y todos los deseos de su corazón, nada se interpone, más que la duda y el miedo. Cuando un hombre puede desear sin preocuparse, todos sus deseos se cumplen instantáneamente. En el siguiente capítulo abundaré acerca de la razón científica de esto y sobre cómo debe erradicarse el miedo de nuestro consciente. El único enemigo del hombre es el miedo al fracaso. Temor a la escasez o a la inseguridad en cualquier plano. Jesucristo dijo: ¿Por qué temes, hombre de poca fe? Debemos sustituir la fe por el miedo, porque el miedo es solamente fe invertida. Es fe en el mal en lugar de un bien. En el juego de la vida, el objeto es ver claramente el bien de uno. Así dice el objeto, no es objetivo. Y eliminar todas las imágenes mentales sobre el mal. Esto debe grabarse en el subconsciente con una realización del bien. Un hombre muy inteligente que había logrado un gran éxito me dijo que había eliminado todo el miedo de su consciente al leer el siguiente letrero. ¿Por qué preocuparse por algo que probablemente nunca sucederá? Qué loco, hombre. Estas palabras quedaron grabadas permanentemente en su subconsciente y ahora tiene la firme creencia de que solamente el bien puede llegar a su vida. Por tanto, solo el bien puede manifestarse. En el siguiente capítulo ahondaré más en las diferentes maneras de grabar algo en el subconsciente. El subconsciente es el más fiel servidor del hombre, pero debemos tener cuidado de darle las órdenes correctas. El hombre siempre tiene un espía a su lado, su subconsciente. Cada palabra y cada pensamiento se graba en él y se lleva a cabo con asombroso detalle. Es como un cantante al grabar en un disco muy sensitivo. Cada tono de la voz, cada nota son registrados. Si habla y duda, eso se registrará también. Así que eliminemos todos los discos malos del subconsciente, los discos de nuestra vida que no queremos almacenar y grabemos unos nuevos y maravillosos. Tenemos que hacer la siguiente petición en voz alta, con mucha convicción. Ahora tiro, por medio de mi palabra, todos los discos falsos en el subconsciente. Ellos deberán regresar al rincón de su nada natural, ya que vinieron de mi imaginación vana. Ahora hago mis discos perfectos a través de mi Cristo interior.
los discos de la salud, el amor, la riqueza y la perfecta expresión personal. Este es el tablero de la vida, el juego terminado. En los capítulos siguientes mostraré cómo puede el hombre, al cambiar sus palabras, transformar sus condiciones. Cualquier hombre que no conoce el poder de la palabra se encuentra en desventaja. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que ama comerá su fruto. Proverbio 18:21. La ley de la prosperidad. Sí, el Señor será tu defensa y no te faltará oro. Uno de los más maravillosos mensajes otorgados a la humanidad a través de las escrituras es que Dios es el dador del hombre y que el hombre puede liberar. Mediante la palabra hablada y todo lo que le pertenece por derecho divino. Él debe, sin embargo, tener una fe absoluta en su palabra. Isaías dijo: mi palabra no regresará a mí vacía, sino que logrará su cometido. Entonces sabemos que los pensamientos y las palabras son una fuerza inimaginablemente tremenda, siempre moldeando el destino y las acciones del hombre. Una mujer me buscó un día muy preocupada y me dijo que recibiría una demanda el día 15 del mes por la cantidad de $3,000. Ella no obtenía el dinero de ninguna manera y estaba desesperada. Le dije que Dios sería su proveedor y dador y que existe una provisión para cada petición. Así que di gracias y pedí porque esta mujer recibiera el dinero en el momento preciso y en la forma adecuada. Le solicité que tuviera fe absoluta y actuara conforme a esta. Es que dice, esta. El plazo llegó, pero ella no había conseguido el dinero. Me llamó por teléfono y me preguntó qué debía hacer. Le dije, ellos no te demandarán hoy porque es sábado. Tú debes actuar ahora como si fueras rica, así que mostrarás una fe absoluta de que vas a recibir el dinero próximamente. Así que decidió invitarme a almorzar para mantener su ánimo. Cuando me reuní con ella en un restaurante le dije, no economices para nada, ordena un buen almuerzo, actúa como si ya tuviera los $3,000. Cuando pidas algo por medio de la oración, con fe, se te cumplirá. Debes actuar como si ya lo hubieses recibido. Al día siguiente, muy temprano, me llamó por teléfono y me pidió que la acompañara para protegerse de la demanda. No, tú estás divinamente protegida, Dios nunca llega retrasado, le dije. Esa noche me llamó muy contenta y me dijo, ha ocurrido un milagro. Estaba encerrada en mi casa esta mañana cuando sonó el timbre y le pedí a la sirvienta que no dejara pasar absolutamente a nadie. La muchacha, sin embargo, miró por la ventana y me dijo, es su primo, el de la barba blanca. Respondí, llámalo, quiero verlo. La sirvienta lo alcanzó más adelante y él regresó a la casa. Estuve platicando con mi primo largo rato y cuando estaba a punto de irse me dijo, a propósito, ¿cómo van tus finanzas? Le comenté que necesitaba dinero y me dijo, prima, yo te daré los $3,000 al día primero del mes. No quise decirle que lo necesitaba al día siguiente. ¿Qué podría yo hacer? No tendría el dinero sino hasta el día primero. El espíritu siempre llega a tiempo, dije a la mujer. Entonces, ahora doy gracias de que ella haya recibido el dinero en el plano invisible y de que éste se manifestara en el tiempo adecuado. A la mañana siguiente, ese mismo día, ella tenía $3,000 en el banco y firmó cheques velozmente para saldar su deuda. Si alguien pide éxito y actúa como fracasado, obtendrá la situación para la que se ha preparado mentalmente. Un hombre, por ejemplo, vino a buscarme ayuda solicitándome que pidiera que una deuda suya fuera saldada. Se la pasaba pensando todo el tiempo que le iba a decir al hombre al que le debía cuando no pudiera saldar su deuda. Y de esta manera neutralizaba mis palabras. Él debió haberse imaginado con su deuda pagada. De esto tenemos un claro ejemplo en la Biblia, relacionado con los tres reyes, quienes estaban en el desierto sin agua, y para sus hombres y sus caballos,
consultaron al profeta Elías. Elías, quien les dijo lo siguiente: fíjate. Por tanto, dijo el Señor, no verás el viento ni tampoco. Hombre. No, y luego no hay cámara que para que vean lo que está haciendo. Dice, por tanto, dijo el Señor, no verás el viento ni tampoco verás la lluvia. Así que cavad pozos en este valle. El hombre debe visualizarse y prepararse para recibir lo que ha pedido, aun cuando no haya ningún signo de ello a la vista. Una mujer, por ejemplo, buscaba un departamento durante la época de mayor demanda de vivienda en Nueva York. La tarea era casi imposible de realizar y sus amigos sentían pena por ella y le decían constantemente: no es tan malo, únicamente tendrás que guardar tus muebles en una bodega y vivir en un hotel. Ella contestaba: ustedes no deben sentir pena por mí, soy una supermujer y conseguiré el departamento. Y pronunció la siguiente oración: Espíritu infinito, guía mi camino hacia el apartamento correcto. Ella sabía que había una respuesta para cada petición y que ella no estaba condicionada. Si trabajaba en el plano espiritual y que uno con Dios es mayoría. Ella comenzó a comprar cobijas nuevas, cuando la razón, el pensamiento lógico, la mente racional le sugería: no compre las cobijas porque tal vez después de todo no tengas el departamento y te estorbarían. Ella se respondió a sí misma: con mi esfuerzo diario saldré adelante y compraré estas cobijas porque las utilizaré. Así que se preparó para obtener el departamento y actuó como si ya lo tuviera. De manera sorprendente encontró uno y obtuvo el departamento a pesar de que había más de 200 solicitantes. Las cobijas demostraron su fe absoluta. Es innecesario mencionar que los pozos cavados en el desierto por los reyes fueron llenados al tope. Penetrar en la corriente espiritual de las cosas no es cuestión fácil para una persona común y corriente. Las ideas de duda y miedo surgen del subconsciente. Ellas son el ejército del enemigo y deben ser eliminadas. Esto explica por qué frecuentemente hay oscuridad antes del amanecer. Una maravillosa demostración es frecuentemente precedida por pensamientos adversos. Afirmando las verdades espirituales superiores, uno reta las antiguas ideas en el subconsciente y un error se expone para ser eliminado. Este es el momento en que uno debe hacer sus afirmaciones de verdad y alegrarse y dar gracias de que ya ha recibido. Antes de que tú llames, yo contestaré. Esto significa que cada obsequio bueno y perfecto ya está recibiendo el reconocimiento del hombre. Este es el momento en que uno debe hacer sus afirmaciones de verdad. Ese ya lo había leído. A ver, no. El hombre solo puede recibir lo que se ve a sí mismo obteniendo. A los niños de Israel se les dijo que podrían tener cuanta tierra pudieran ver. Esto es una realidad para todos los hombres del planeta. El ser humano puede tener solamente la tierra que está en su propia visión mental. Cada tarea, cada logro, cada gran logro se ha hecho manifiesto a través de mantener la ilusión. Y frecuentemente, poco antes de un gran logro, se presenta un aparente fracaso y una desilusión. Y ahí vivimos a los gigantes y nos hicieron sentir como grillos. Esto fue lo que dijeron los niños de Israel cuando llegaron a la tierra prometida. Tuvieron miedo de entrar porque decían que estaba lleno de gigantes. Esta es la experiencia de casi todos los hombres. Quien conoce la ley espiritual no se inquieta por la apariencia y se alegra mientras está aún en cautiverio. Es decir, se mantiene dentro de su visión y da gracias de que el fin fue premiado y de lo que ha recibido. Jesucristo dio un ejemplo maravilloso de eso. Dijo a sus discípulos: no me digas, faltan todavía 4 meses para que llegue la hora de levantar la cosecha. Espera, te digo, levanta tus ojos y mira hacia los campos, ya que ellos están listos para que se levante la cosecha. Su clara visión penetró el mundo de la materia y él vio claramente el mundo de la cuarta dimensión. Las cosas como realmente son, perfectas y completas en la mente divina. Por tanto, la humanidad debe siempre mantener la visión al final de su camino
y pedir el cumplimiento de lo que él ya ha recibido. Puede ser su buena salud, sustento, casa, amor, expresión propia y amigos. Todos ellos son conceptos completos y perfectos, registrados en la mente divina, la mente subconsciente del hombre, y deben pasar a través de él, no hacia él. Un hombre, por ejemplo, vino a pedirme recetas para el éxito. Necesitaba reunir $50,000 para cierta fecha. El plazo límite estaba muy cercano cuando vino a verme y estaba desesperado. El banco le había rechazado terminantemente un préstamo y nadie había querido invertir en su empresa. Yo le dije, seguramente perdiste tu aplomo mientras estabas en el banco y por lo tanto perdiste tu poder. Si te controlas a ti mismo puedes controlar cualquier situación. Regresa al banco y yo pediré por ti. Mi receta fue, dije que la idea divina aparezca en esta situación. Estás identificado en el amor con el espíritu de todas y cada una de las personas conectadas con el banco. El hombre me dijo, mujer, estás hablando de algo que no puede ser. Mañana es sábado, el banco cierra a las 12 y mi tren no me llevará allí hasta las 10. Y el tiempo límite es mañana y de cualquier manera ya es muy tarde, ya no me lo darán. Yo le contesté, Dios no necesita tiempo y siempre llega oportuno. Con él todas las cosas son posibles. Y agregué, aunque no sé nada de negocios, sé todo acerca de Dios. Él me contestó, suena bien aquí escuchándote, pero cuando llegues allá será un terrible desastre. No tuve noticias durante una semana ya que él vivía en una ciudad lejana. Entonces llegó una carta donde me decía, logré obtener el préstamo y nunca más dudaré sobre la veracidad de todo lo que tú me digas. Tuviste razón. Unas semanas después lo vi y le pregunté, ¿qué ocurrió? Evidentemente tuviste suficiente tiempo después de todo. Él me contestó, el tren se retrasó y llegué allá 15 minutos antes de las 12 y me dirigí al banco, entré tranquilamente y dije, vengo por un préstamo, y me lo dieron sin hacerme ningún cuestionamiento. El espíritu infinito nunca llega tarde y esos eran los últimos 15 minutos de su tiempo designado. El hombre nunca pudo haber demostrado esto solo. Necesitaba a alguien que le ayudara a mantener la visión. Esto es lo que un ser humano puede hacer por otro. Jesucristo sabía la verdad al respecto cuando dijo, si dos de ustedes en la tierra están de acuerdo en algo que pidan, se les concederá por mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, uno se encierra tanto en sus propios asuntos que se vuelve inseguro y miedoso. El amigo o curandero ve claramente la salud, la prosperidad, el éxito y nunca duda porque él no está cerca de la situación. Es más fácil aparentar algo a otro que a uno mismo. Por eso el hombre no debe nunca dudar en pedir ayuda si siente que necesita guía. Un profundo observador de la vida dijo una vez, si a un hombre se le visualiza como triunfador, entonces no puede nunca fallar. Tal es el poder de la imagen y muchos grandes hombres deben su éxito a una esposa, una hermana o alguna amiga que creyó en ellos y que se sostuvo sin dudar del patrón perfecto. Y bueno, gente, este es el final de la primera sección del libro. La siguiente sección va a ser el poder de la palabra. Así que bueno, si desean escuchar esta sección y bueno, pues pasarse un momentito aquí de relajación, escuchar música y escuchar esta hermosa obra que es el libro de la vida, el juego de la vida y cómo jugarlo, pues los esperamos en el próximo video. Les dejo el canal de Sastrin aquí abajito y bueno, pues si les gustó suscríbanse, denos el típico like y gracias. Hasta la próxima y buen día. Bye.